Alegres de la calle que derraman perfumes en la noche, con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna, mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me mira Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. Samaritanas del amor. Van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas fines de amor que dan a cambio de una flor el alma a esas chicas alegres de la calle. Disfrazan de brillo su tristeza, compañeras eternas del farol, del semáforo en rojo y del ladrón que sueñan la llegada de alguien que tal vez les regale un perfume de clavel y las quiera. Hola, amigos, soy José Luis Perales nací en castejón un pueblo de la provincia de cuenca en este momento estamos en un lugar que me parece absolutamente envidiable para la gente que no lo conozca quiero deciros que estáis invitadísimos a esta ciudad preciosa pequeña pero entrañable y tremendamente buena acogedora para la gente que llega es cuenca esta es la terraza de mi casa y estas son pues las vistas y los paisajes que contemplo mientras escribo mis canciones para vosotros José Luis Perales es uno de los cantautores españoles que ha alcanzado una mayor popularidad. Muchas de sus canciones, siempre en una línea melódica, sencilla y romántica, fueron éxitos en voces tan distintas como las de Rafael, Rocío Jurado, Miguel Bosé, Maciel o José Feliciano. Pero fue hace 12 años, al decidirse a cantar él mismo sus propias composiciones, cuando José Luis Perales conectó directamente con un amplio público de España y América, donde sus discos se venden por millones. Buenas noches, José Luis Perales. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí. José Luis, tú eres una persona que en muy pocos años ha conseguido un éxito realmente notable. Te has conseguido meter en en el número uno de las discas, de las eh listas de de ventas varios discos tuyos. Uh -huh. Pero pero al mismo tiempo tampoco eres eh, el típico showman y el y el preparado discográfico de plástico un poco como Michael Jackson, ¿no? El, no, el, el hombre de espectáculo ¿Tú a que atribuyes tu éxito? Eh yo lo atribuyo y lo puedo atribuir únicamente a mi a mi música y al lenguaje que uso en en mis eh, canciones. Yo creo que mi música es bastante elemental, quizá porque no soy el el músico de conservatorio consumado y por lo cual tengo un poco limitadas, digamos, las eh, las melodías. Y esas melodías tan limitadas llegan antes a la gente. Y por otra parte, bueno, pues el lenguaje eh, que uso, las cosas que cuento, más que las que canto eh, pues interesan a la gente porque son parte de, de la gente. Yo rescato las vivencias de la gente, los sentimientos de la gente, los paisajes de mi tierra o los personajes grises a veces de una calle y los transformo en canción. Y esos personajes los ve toda la gente cada día en su calle quizá. ¿no? Y es por eso que llegan tan rápidamente mis temas. Yo pienso que es eso. ¿Y esos son elementos suficientes para fabricar un bestseller? ¿Cómo se fabrica un bestseller? Bueno, en mi caso ha sido el único motivo por el que se ha fabricado realmente, sin que haya habido, hombre, lógicamente siempre hay una, una promoción, ¿no? una promoción porque si no no llegaría a la gente a tu obra. Pero esas han sido mis ingredientes en realidad para, para cantar, ha sido mi verdad y, y mi observación de la vida a través de una canción. ¿Pero qué crees tú que es, es más determinante? Eh, ¿El contenido que puedas dar a tus canciones, la verdad que tú estás diciendo que, que expresa en ellas o la promoción y la publicidad que puede hacer la Casa discográfica O sea, ¿Tú crees que, que en algún, de alguna manera actualmente la, la música se vende como un detergente o no? Bueno, desde que empiezan las multinacionales a crear ese marketing de ventas y a estudiar los mercados, qué tipo de música requiere México en este momento, qué tipo de música requiere España, qué tipo de música puedes vender, eh, yo qué sé, en Francia, pues desde que se parte de ese estudio puede parecer que se vaya a vender un detergente. Pero yo quiero confiar más en los sentimientos de la gente. La gente tiene sensibilidad y por mucho que le quieras vender como un detergente una canción, yo pienso que si no le llega el texto, eh, si no le llega dentro, si no lo siente, no, no lo va a comprar. Así que afortunadamente esa frialdad del marketing en esto de la música que sigue siendo, creo, un medio de comunicación maravilloso y en el que cuentan mucho los sentimientos, pienso que el marketing no tiene demasiado que hacer, a pesar de que bueno la verdad es que muchas veces se ha, se ha vendido un disco por marketing, pero no hay una continuidad normalmente en el siguiente disco. Sí, cuando, cuando se habla con, con los cantantes eh, en privado, fuera de, de las cámaras o de los medios públicos, que siempre suelen hablar bastante mal de sus propias casas editoras, dicen que están llenos de imposiciones, que si las regalías no se pagan nunca. ¿Tú mm. incluso alguna vez eh, has dicho que, que era un mundo eh, donde había demasiados cuervos, ¿no? Y <laughs> y que, sobre todo al principio, eh, había eh, verdadera manipulación de, de las casas. Bueno, yo, así te cuento, mundo, yo te cuento ¿no? mi caso que es el que más eh, conozco. Es cierto que en cualquier mundo en el que se mueva dinero y, efectivamente, en el mundo de la música se mueve mucho dinero, pues eh, no cabe duda que siempre puede existir y de hecho existen esos cuerpos de los que, de los que hablas. Eh, con respecto a la compañía de discos, yo tengo que decir que he sido una persona muy respetada. Eh, he hecho siempre musicalmente lo que he querido hacer. les he dado a la compañía de discos la opción de seleccionar dentro de las eh, canciones que yo daba lo que ellos consideraban más fácil de vender. Esto a veces te puede perjudicar porque a lo mejor es más fácil vender una canción de amor que una canción social. Y efectivamente después, a través de esa canción de amor, te conoce la gente como el cantante del amor o el cantante romántico, olvidándose un poco de las otras facetas que puedes tener como, como cantante, como autor. Pero, pero bueno, efectivamente creo que... que hay algún que otro cuervo, pero en mi caso quiero decir que desde siempre se me respetó y, y bueno, y trabajo a la gente con mucho cariño porque yo siempre eh, he pertenecido a una familia eh, discográfica más que a una compañía fría en la que no conocen casi al artista. ¿Y tú cuando empezabas buscabas ya el éxito? ¿Soñabas con él? Sí, me atreví a soñar con él y era suficientemente osado como para creer que lo iba a conseguir, eh, y el uni las únicas almas que tenía pues era, era mi guitarra y era mi trabajo, en lo cual confiaba plenamente a pesar de mis escasísimos eh, conocimientos, como te decía antes, musicales. Sí, yo soñaba con el éxito y estaba, estaba convencido de conseguirlo, ya te digo que esto... ¿Pero a cualquier precio? Ah, no, 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 no. solamente te he dicho mi guitarra y mi trabajo, solamente con eso porque las concesiones la verdad es que nunca han sido lo mío nunca he dado eh, demasiadas concesiones he sido eh, tremendamente cómodo para mi profesión no he madrugado por una foto que dicen por ahí no, no la verdad es que todo me ha venido muy y no has dicho nunca nada de bien. lo que has tenido que arrepentirte para conseguir el éxito pues hombre a veces hay cosas que te sientes mal yo me acuerdo una vez en Argentina que, que había que ir a un programa porque la compañía te mandaba a hacer los programas para promoción y me acuerdo en la televisión eh, no sé qué, qué, qué canal era pues fui y en un momento determinado tuve que anunciar Pantalones Vaqueros cantando, ¿no? Con un coro de gente, pero formaba parte del invento O ibas al, al programa y cantabas lo de un pantalonazo y volvemos, que había que decir O no, o no tenías programa de televisión Entonces esas pequeñas concesiones, que no eran mías, sino, sino un poco forzadas también por las compañías Pues a veces lo has tenido que hacer Pero vamos, nunca has dejado de ser eh, tú, yo no he dejado nunca de ser yo Por hacer alguna pequeña concesión de ese tipo ¿Y tu tipo. vida no ha cambiado sustancialmente con, con la llegada del éxito? No, ha cambiado en el sentido positivo Creo que me... He llegado a la conclusión de que el trabajo únicamente Es lo que te puede dar Lo que después he conseguido Y, y eso es la gran escuela que... Y la gran lección que... que he aprendido Por otra parte, me ha hecho mucho más sensible a todo Me ha hecho mucho más agradecido a la vida y a la gente Porque me han dado cosas que, bueno Un día me arriesgué a pensar que a lo mejor Llegaría pero no sospechaba que fuera tan pronto, porque mi carrera ha sido muy rápida. ¿no? Desde mi primer disco, Celos de mi guitarra, en el año 73, recuerdo que ya se puso número uno, además por escándalo, en, en, Argentina, ¿no? antes incluso que en España. Así que me fue muy bien. Y, y todo eso se transforma en una especie de agradecimiento a todo lo que ha pasado a alrededor. A seguir mío. soñando y a seguir proyectando. ¿A ti te gustaría llegar a donde ha llegado Julio Iglesias, por ejemplo? Hombre, me gustaría eh, llegar... Yo creo que todos los artistas eh, somos, en el fondo, un poco ambiciosos, ¿no? O muy ambiciosos. Pero, ¿a cambio de qué? Bueno, pues ese es el problema. A mí me gustaría llegar a vender los discos que vende Julio y me gustaría, pues, eh, cantar en Las Vegas, ¿por qué no? Y me gustaría ser aplaudido en todo el mundo. Y... Pero pero yo quiero ser Perales, es que me gusto más. O sea, yo quiero este camino mío porque es el que me gusta, ¿no? Tú vives ahora recluido en, en tu casa de Cuenca y bastante apartado de el mundo apenas sale de allí, creo que solamente para, para actuaciones o para algún comp compromiso como este que de hoy. ¿no? Sí. Pero ¿qué, tiene, ¿qué es lo que tiene Cuenca de Fantástico como, como para que merezca la pena referirse allí y quedarse? Bueno, teniendo en cuenta que yo vivía primero en Sevilla, que viví 10 años, eh, sentí una tremenda añoranza de Cuenca, después otros 7, 8 años que viví en Madrid, seguía teniendo creo que la añoranza lógica de cualquier persona que está fuera de su tierra siempre. Sientes la añoranza de tu, de tu paisaje, de tu gente. Y, y siempre ha sido ese, esa aspiración tremenda, llegar por fin un día, permitirte el lujo, porque considero que es un lujo, poderte volver a tu tierra y poder haber vuelto de alguna manera, eh, bueno, habiendo hecho en la vida lo que querías hacer, habiendo triunfado, aunque la palabreja me parece que es bastante eh, efímera, puede pasar. Pero volver a vivir en tu tierra es el reencuentro con, con muchas cosas, con muchas cosas que te alimentan incluso espiritualmente para trabajar. Y de hecho, cuando me fui a Cuenca, a pesar de que todo el mundo se echó las manos a la cabeza, Porque me iba allí, era como el fin de mi carrera Pues resulta que allí hice mis mejores cosas ¿Y como es tu casa en, en Cuenca? ¿Qué cosas tienes allí que te gusten? Bueno, en mi casa tengo todo lo que me gusta Y hay algunas cosas que me gustan mucho y que todavía no las he podido comprar O sea, a mí me gusta mucho la pintura, me gusta el arte abstracto Casi todos mis cuadros son, son de pintores Un poco el homenaje a todos esos pintores del Museo Abstracto de Cuenca Me gusta leer, tengo muchos eh, libros ¿Qué pintores tienes, por ejemplo, que te gusten? Bueno tengo Zobel, tengo Gustavo Torner, tengo Gerardo Rueda, tengo eh, a Feito, tengo mm, a Luis Muro, tengo a Lillo. Pero tengo a Senter, la, la vida rural muchas... eh, antes que la urbana. Eh, sí, la vida de la gran ciudad me, me agobia mucho. Y la vida rural, eh, aunque Cuenca no es del todo rural, porque es una pequeña ciudad en la que tienes una infraestructura mínima para poder ser un ciudadano y no, y no una Heidi, como mi mujer un día me dijo, pareces Heidi, ¿no? porque realmente te gusta mucho el campo. Pero la vida rural me atrae cuando tengo muchos problemas, cuando estoy agobiado y entonces me voy al medio más rural, que es, que es Castejón, donde está mi, mi refugio y donde me pierdo, pues cultivando mis eh, rosales o, o ayudando al hombre que tenemos allí para sembrar el césped o, pues no sé, me, me relaja muchísimo y me gusta el contacto con lo rural porque ten en cuenta que allí eh, Prácticamente aprendí mis primeros pasos y me crié en aquel pequeño pueblo de 300 habitantes. ¿no? Si quieres encontrarme, búscame entre la gente llana de mi tierra. A caballo del sol y las estrellas, o en la dulce penumbra de mi cama. Si quieres encontrarme, pregúntale al espino y te dirá qué paso cada mañana por el camino. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme. Búscame, bajo la sombra gris de las encinas. ¿Y tú cómo compones? ¿De qué tipo de cosas te, te rodeas? ¿O haces primero la música porque te viene por inspiración y luego la letra? Bueno, lo primero tengo que necesitar componer porque eh, a veces pasas eh, meses sin hacer una, una canción y de repente necesitas eh, como, como el comer, el encerrarte en tu estudio y trabajar. Entonces yo lo que hago es trabajar durante tres o cuatro meses. Al año eh, componiendo. El resto del tiempo, pues eh, a veces estoy de giras en América, a veces, como este verano, pues estoy de gira por España. Y, y bueno, cuando sientes la necesidad es cuando realmente te metes en el estudio y es que se te salen las ideas, estás loco por escribir tantas cosas como, como sientes. Sientes necesidad de, de contar muchas experiencias, de contar muchos sentimientos, de hablar de aquel personaje que conociste en Buenos Aires un día o, o en la calle al lado de la tuya, en, en Cuenca. Eh, sientes necesidad de. de, de de hablar. Yo creo que es un oficio. poco como el periodista que tiene necesidad de contar todo su entorno. Pues un poco es, es eso. Y compongo la música y la letra a la vez. No te he escuchado lo que me has dicho? No, <laughs> es que preguntaba... No, no, perdón. <laughs> Dime. No, yo te preguntaba si, si es sobre todo oficio o hay musa. Bueno, si yo, yo creo que hay, son las dos cosas. Eh, hay veces que estás, no sé por qué extraña razón. Estás como muy predispuesto a escribir y sientes una gran fluidez en las ideas y, y nace la canción casi casi por arte de magia. A veces dices, bueno, no puede ser que haya escrito una canción en dos horas, ¿no? Y te quedas tú mismo sorprendido porque todo ha sido muy fluido. Era algo que tenías muchas ganas de decir, pero, pero esas musas llegan de tarde en tarde. Yo pero normalmente parece... las esfuerzo y, 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 y se adquiere mucho oficio con el tiempo. Ten en cuenta que llevo 20 años escribiendo canciones y, bueno, se adquiere mucho oficio. Sobre todo cuando es para los demás. Ahí es donde más eh, está el oficio, más que perales. Preguntaba si, si recuerdas alguna, alguna canción en este momento en el que hayas sentido la presencia de la musa especialmente. Bueno, eh, siempre siento la presencia de la musa en mis canciones de amor, porque la tengo muy cercano es, es, esa musa que está siempre por ahí, por casa, o leyendo, o, o con los niños. O, que es Manuela, tu mujer. Que es Manuela. Entonces, bueno, en ese caso resulta fácil porque la tengo muy accesible, ¿no? Y cuando son canciones de amor, pues siempre está cerca, ¿no? Y siempre está ella en mis canciones de amor, a pesar de que Manuel Alejandro un día escribió ya lo de Manuela, ya nunca lo más lo pude escribir yo, pero sí, eh, en esas canciones sí está. O sea, que es una musa sin secreto, sin, sin necesidad de magia, ¿no? Es, una, mujer, es, una, es una, una musa fácil, ¿no? Fácil, muy, muy accesible, la tengo al lado. ¿Y tú qué instrumento sabes tocar? Bueno, yo aprendí a tocar el laúd. En mis seis, siete años en Castejón, es donde aprendí mis primeras lecciones de música. Creo que mis primeras y mis últimas, porque en realidad tampoco evolucioné después mucho. Y posteriormente, bueno, fui a Sevilla a estudiar y en Sevilla yo tenía que formar parte eh, en la tuna universitaria. Y el laúz era un instrumento que a mí me aburría tremendamente, porque era hacer una melodía nada más. Y yo quería cantar y acompañarme con unos acordes de guitarra tremendos, ¿no? esos acordes que te sugieren tantas eh, cosas. Así que allí aprendí, me acuerdo, me acuerdo, que aprendí a tocar la guitarra eh, un poco mirando a los, a los demás chicos, tampoco tuve un profesor para eso, y recuerdo como anécdota que en los recreos, en la Universidad Laboral de Sevilla, yo me escondía en el cuarto de las escobas, que además sonaba muy bien eh, la voz y la guitarra para aprender, y aprendí a tocar primero el libro azul de mi vida en el lago Te Espero. Fue una cosa muy bonita. Y allá aprendí. ¿Cuáles son los cantautores españoles que te gustan más? Yo creo que todos los cantautores, casi todos los cantautores eh, españoles me gustan porque todos en, en alguna época han aportado algo. Pues te hablaría de Serrat, te hablaría de Pachi, te hablaría de Maritrini, eh, de Aute, no sé, yo creo que hay muchos. Alberto Cortez, aunque no es español, pero es, es, es ya casi de aquí, él lo admiro mucho. Yo creo que ha... pues ¿Y ha ha tenido... una selección apresurada de, de poetas favoritos? ¿Cuáles serían tus poetas favoritos? Bueno, me gusta Hernández. mucho porque es una poesía como sangrante y tierna a la vez. Eh, me gusta Machado por, por esa, esa fuerza que tienen sus poemas. Me gusta mucho por su ternura y por su dulzura con Ramón Jiménez. Eh, a veces, en otro tiempo, cuando era más joven, leía Espronceda y era una época rara de mi vida, ¿no? era esa inseguridad ante el futuro cuando eres adolescente y me encantaba Espronceda. Y por y decir... sigue usando Becker o no. <laughs> sí, Becker me sigue encantando. Becker fue el el protagonista un poco de de mi primera infancia, de mi primera adolescencia, ¿no? Porque en realidad fue el primer libro que me regaló eh, mi hermana mayor, mi hermana Alicia y me pude escapar a través de ese libro muchas veces al Monte de las Ánimas y, y me escapé a la Catedral de Sevilla para escuchar el concierto de Maese Pérez y era una magia tremenda la que yo percibía de aquel libro, me, era un mundo maravilloso en el que muchas veces me he querido meter a pesar de ser mayor porque todavía lo sigo ojeando, todavía conservo aquel libro gastadísimo ya y quiero que sea ese porque ese es el que tiene todo el empaque del tiempo, ¿no? Solís, tú como recordabas al principio naciste en un pueblecito de Cuenca, en Castejón, sí. en 1945. ¿Cómo recuerdas tú aquel pueblo? ¿Cómo era aquel pueblo? Bueno, era un pueblo eh, más grande que ahora. El pueblo era igual pero había más habitantes. Yo creo que entonces tendría unos 2.000 habitantes, ahora solamente le quedan 300. Eh, aumenta un poco la población cuando van los veraneantes, que siempre van, afortunadamente vuelven. Eh, era un pueblo, como te digo, era muy, muy ágil. La gente, eh, había una gran vida en la calle. Era un pueblo eminentemente agrícola. estaba lleno de de labradores. Había una una plaza que la recuerdo con mucho sol y muy alegre, con muchos niños, con cuatro escuelas, dos para niñas y dos para niños, nunca mezclados, aquello estaba mal. Eh, y recuerdo, bueno, recuerdo muchas cosas de aquel de aquel pueblo, pero ¿qué comen tus padres? Pero tú siempre has dicho que tu madre eh te dejó una impronta muy fuerte, ¿no? ¿Qué te enseñó? Sí, bueno, mis padres, mi padre eh, eh, era un poco el prototipo del hombre, mm, del hombre de pueblo, que tenía que, eh, su labor era trabajar, su misión era trabajar y conseguir el dinero para la administración después por parte de mi madre. El papel del hombre de trabajar y el papel de la mujer era el de tener hijos, era el de ser un poco la esclava, y eso es verdad, una sociedad excesivamente machista, pero bueno, era, era una forma de vida. Yo recuerdo, recuerdo que los dos, de alguna manera, me dejaron muy marcado. porque en aquel tiempo mi padre, un empleado además eh de obras públicas con unos ingresos absolutamente ínfimos, eh podía y de hecho pudo eh conseguir que todos nuestros eh, sus hijos, todos sus hijos estudiáramos, cosa que entonces era bastante poco habitual. Normalmente el hijo de un albañil era albañil y el hijo de un de un eh, de un labrador, normalmente era labrador. Así que a los dos les tengo muy estimados y les pondría un pedestal a cada uno. Pero con la que más contacto tuve siempre, la que más le interesó quizá, mis estudios, mis notas, más que las notas, la... la, la eh, ¿Cómo te diría? Eh, eh, que la conducta. La conducta. Mi madre siempre miraba la conducta, lo primero. Y después ya miraba las notas. Y entendía que suspendiera en junio, porque en septiembre era el año bueno. Me bueno. Me Pues mira, era muy revoltoso, era, era, era un chico bastante hostil a todo lo que era una especie de disciplina, ¿no? Eh, y luego después mi madre recuerdo que me decía siempre, hay que ver lo malo que eres, pero qué buen corazón tienes, ¿no? Me decía siempre, ¿no? Y eso, bueno, me reconfortaba mucho, y cuando me decían eso me hacía más bueno, me hacía un poco la víctima. Pero siempre que has recordado tu infancia, la has recordado como una infancia en la que te fue difícil encontrar amigos en la que tú te sentiste bastante aislado. sí. Qué? Bueno, creo que, que lo del aislamiento no fue culpa de nadie. Después con el tiempo ves eh, que, que en el fondo yo era un introvertido, yo era un solitario. A mí me encantaba encerrarme a, a, a escribir poemas a los siete o ocho años, cosa que no es bastante normal en un crío de esa edad que tiene que jugar al fútbol y que tiene que estar... Estaba muy encerrado en mi mundo, en mi desván de mi casa, desarmando el catalejo de mi abuelo o inventándome cuentos. O sea, era un personaje muy especial, era muy aislado. Entonces, en esas circunstancias, lógicamente, no era fácil tener amigos. Así que crecí bastante solo en, en la infancia, pero creo que fue por culpa mía. Tú te educaste, como casi todos los niños, entonces en un colegio de curas. Pero siempre te has declarado tú tributario de aquella educación que recibiste. Todavía eh, sigue siendo el mismo sistema de, de valores y de creencias que te inculcaron entonces en el colegio? Hombre, hay cosas que sí se quedan. Eh, normalmente, después de una educación de diez, eh, no, nueve años, ocho años, eh, perdón, en, en la Universidad Laboral de Sevilla, interno, con los salesianos, hay muchas cosas que, que te crean un poco la personalidad que después vas a, a conservar en el futuro. Yo agradezco... Profundamente la educación que me dieron, porque nos dieron todo el tipo de oportunidades, cosa que era para mí una, un hallazgo, porque encontrar, encontrar un sitio en el que, para un niño que no era rico, eh, encontrar un sitio con todos los medios, con gimnasios maravillosos, con piscinas, cuatro o cinco piscinas maravillosas, eh, con un auditorio para escuchar música, eh, con, una, con un cuarto para ensayar, para fomentarte, bueno, tocar tus, los instrumentos. Eh, con unos, un cineforum cada fin de semana en el que te explicaban, incluso te ponían las películas más atrevidas de entonces. Que recuerdo que el cura en la, en la, en la secuencia más eh, porno eh, la cortaba, o sea, paraba, congelaba la imagen y te explicaban el porqué. Ese tipo de cosas nos formaron de alguna manera y nunca renegué, al revés. Creo que conservo eh, todo lo que soy, creo que lo aprendí allí. Y luego, como consecuencia, mi madre era la, la continuadora un poco de esa, de esa especie de lemas. Y creo que no me fue mal. Si bien es cierto que sobraban a veces demasiadas cosas. Tampoco me quedé con todo, tampoco asimilé todo para siempre. Hay cosas que con el tiempo las ves menos importantes, hay pecados que no son pecados, y eso lo ves más adelante cuando... Pero eres más Dios mayor. sí ha eh, un lugar fundamental en tu vida hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Qué es Dios para ti? Bueno, quizá también haya un poco de costumbre, aunque un poco de rutina a veces. ¿no? Eh, te has educado en un colegio de curas y parece que tengas que ser muy religioso. Yo no soy excesivamente religioso, pero por encima de todo creo creo en, en Dios. ¿no? Yo... Pero católico practicante, desde luego. Sí, soy católico practicante, pero muy mal católico, porque yo creo que para ser católico es una cosa muy difícil. No es fácil ser un buen católico. Si te analizas el Evangelio, verás que hay que ser muy perfecto para llegar a ser eh, un buen eh, un buen católico. Entonces, le pero sí, si por encima bien? de todo creo Dios, creo en Dios. Eh, la Biblia, mira, y me tengo que avergonzar de esto, creo que todos los católicos la deberíamos conocer. Yo no he leído entera la Biblia, he leído algunas frases, pero vamos, la verdad es que no. Entonces, ¿cómo, cómo es Dios para ti? Que era lo que te preguntaba antes, que no, acabábamos de, de dar con él. Es que yo Dios lo veo no como un señor que está allá arriba y con unas barbas y con un pelo largo como Jesucristo tan mono que lo pintaban en las estampas, ¿no? ese Dios para mí era un poco cursi, porque realmente lo pintaban cursi. Para mí Dios es algo mucho más importante, para mí Dios está en, en la calle, eh, está en la mirada de la gente a veces, está en los problemas de la gente más humilde. Y, y, yo lo noto, yo noto esa presencia muy, muy a menudo, sin que esto parezca una pedantería, realmente yo lo siento. No yo cada día que me levanto, yo doy gracias a Dios. Y si doy gracias a Dios porque estoy seguro de que existe ahí. ¿no? ¿Y no le temes a la muerte? Hombre, sí, me da mucho miedo la muerte, pero vamos, tampoco me atosiga la idea de morirme. Entiendo que me tengo que morir. No. ¿Cuáles serían los principios <coughs> éticos fundamentales por los que se rige tu vida? Yo creo que hay unas líneas maestras en mi vida que son la honestidad, El pacifismo. Yo soy una persona bastante pacífica, no me gustan nada las guerras. Y soy muy trabajador. Así que creo en la honestidad y en el trabajo como directrices de mi vida. Y la verdad es que me va muy bien. ¿La ¿no? violencia no la justificas nunca? No, yo la violencia no la justifico nunca. Ni siquiera en una relación personal. No, no. La violencia es negativa. vida si hay amor es hermoso el paisaje si hay color es hermoso entregarse por entero Más corto el camino, si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo siento, es mejor, es mejor por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. ¿Tú recuerdas la primera canción que compusiste? Sí la recuerdo, pero no me pidas que te la cante porque no te la voy a cantar. No no, has la guitarra, porque... no, no, pero te la podría cantar sin guitarra, pero no quiero. Porque ni siquiera mi madre, que era mi primer auditorio cuando yo llegaba a Castejón <coughs> en vacaciones, eh, nunca se la canté, porque era una canción tan mala tan mala que nunca me atreví a cantar, me da mucha vergüenza. No, sí, por, la, por la circunstancia en, en la que tú compusiste la primera canción, ¿qué tipo de música te gustaba entonces? ¿Qué canción bueno, entonces, oías? Eh, ¿Cómo entonces, fue que te decidiste a, a componer? Oye, entonces estaba Cle Richard, estaban los Shadows, estaban los Spugnis, estaban los Pequeniques, entonces, eh, eh, y me encantaban porque eran la gente de, de, de entonces. Incluso bueno, llegó la explosión de los Beatles y, y allí nos hacían eh, audiciones de música, de música de los Beatles y nos explicaban para que no nos escandalizáramos de los pelos, que fue un, real, un tremendo escándalo de los pelos largos de los Beatles, nos explicaban un poco el fenómeno de los, de los Beatles, era el tipo de música entonces. Pero yo era inconformista y esto era a los 16 años, yo quería escribir una canción, yo no me conformaba con, es, con escuchar una canción, quería hecho otra, yo quería eh, hacer una canción. Y recuerdo perfectamente el día eh, y recuerdo que era el... Bueno, mi número de colegio era el 719, en la cuarta planta del colegio de San, eh, de San Isidoro, creo, y había un día nubladísimo con mucha niebla y empecé diciendo que la niebla caía en el desierto, valle de tu alma dormida, una cosa muy romántica y muy fofa, porque realmente no tenía ningún fondo. Ahí empecé a sentir la necesidad de escribir eh, una canción y cuando la conseguí, mmm, bueno, para mí fue un hallazgo... No Bastante, tú eh, seguiste tus estudios de, de maestro de maestría industrial y electrónica, ¿no? ¿Qué quedó de aquel maestro electrónico? Pues mira, quedó que cuando tengo que poner un enchufe en casa tengo que llamar a un electricista, porque ya no lo sé poner. Y cuando tengo que poner una antena de televisión tampoco. Y fíjate que entonces eh, yo conseguí hacer un, un aparato de televisión con mi esquema y todo, y, y conseguí hacer un oscilógrafo y conseguí hacer muchas cosas. Después, bueno, se me olvidó. Yo creo que quería que se me olvidara porque no tenía ninguna vocación para eso. Y, y me preguntarás, ¿Por qué si no tengo vocación para eso? Lo estudié. Bueno, en, en la universidad laboral había que estudiar lo que había o te ibas a casa. Y yo prefería estar allí estudiando cualquier cosa antes que volver a ser eh, un chico más eh, del pueblo sin ningún futuro. Fue por entonces, creo, cuando tú conociste a Manuela, a tu mujer. Pero la, la crónica sentimental, por lo menos la que he vivido yo, eh, hace de la historia una especie de pequeña fotonovela. Creo que en, encontrasteis al lado de una máquina de café que compartíais en la oficina o... Sí, que fue un rechazo. Bueno, lo, de, lo de Manuela vino después, después del colegio es cuando llegué a, a Madrid y tuve que trabajar y trabajé en una empresa eléctrica. Mm, tuve mil accidentes porque yo no tenía vocación de artesano de la electricidad y tuve accidentes, muy, muchas cosas. Que pasaron ¿Con muchas cosas. Y Sí, ¿no? de todo. Me caí de una escalera, me rompí las piernas, fue tremendo. Y después cuando entré en las oficinas de aquella empresa es cuando conocí a Manuela y la conocí justamente en la máquina del café, porque todos nos íbamos a las 11 de la mañana a tomar el café a aquella máquina, aquel café horrendo que era tan tan malo. Ahora ya son mejores los cafés de ahora. Pero entonces era ese vasito de plástico con ese café negro que era vomitivo. Pero el café era un simple pretexto para charlar. Echamos la charleta hasta que bueno nos descubría el jefe y entonces ya nos íbamos cada uno a nuestro sitio. Y la recuerdo pues con 17, creo que 17 o 18 años. ¿Le veis aguateques? ¿Tú crees que, eh, que ya era una época más romántica que la de ahora? ¿o no? Yo creo que sí, lo que pasa es que no sé, yo creo que todavía quedan románticos. ¿no? En aquel tiempo era, creo que más ingenuo todo, era muy divertido. Eh, yo recuerdo los guateques eh, con toda aquella música y aquel twist que te desmembrabas bailando el, el, el twist y recuerdo con mucha con mucho cariño aquello. Yo creo que la gente era como muy sana en, en, aquellos, en aquellas fiestas. No había... Eh, no había cosas que te tuvieran que motivar para pasarlo bien, había cosas muy infantiles que te podían divertir. Era una juventud sanísima, lo cual no quiere decir que la de ahora no lo seas, lo que la de ahora es infinitamente diferente. Creo que la gente de ahora, mmm, lo que nosotros vivimos a los 18, 20 años, ellos lo han vivido a los 14, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea malo, simplemente es muy diferente. Tú siempre has sido un, un, defensor acérrimo del, del matrimonio, de la institución familiar, ¿no? Pero porque me ha ido bien. Sí, sí, por eso. Yo creo que porque me. ¿Tú ha ido bien, crees que el matrimonio debe ser algo indisoluble o, o no? O que... Yo pienso que lo ideal sería que el matrimonio fuera indisoluble y para ser indisoluble el matrimonio, pues lo que pienso que tiene que haber antes del matrimonio es mucho amor y al matrimonio, por supuesto, mucho más y un cultivo continuo de, de, de ese amor y un cuidado tremendo y un diálogo tremendo y, y mucha comprensión y mucha y mucha renuncia. Y, y entonces, entonces tienes, a mí lo que me no encantaría verdad. es que no se rompieran nunca los matrimonios, lo cual no quiere decir que no justifique el que se rompan cuando las cosas son un desastre. Pero no es, en, no es tu caso. No, afortunadamente no. Espero que... No Quis siempre has dicho que es un pilar absolutamente básico en, en tu vida e incluso en tu profesión. Sí, sí Manuela ha sido, en... ha sido muy importante para mí. Yo soy un hombre de muchos eh, altibajos. Me puedo animar muchísimo un día, puedo estar eufórico, puedo estar esperanzadísimo en el futuro y de repente me puedo desplomar hasta lo más eh, profundo. ¿no? Pero eso no aparece en tus canciones. No, porque tampoco entiendo que la gente tenga que compartir mis momentos bajos. Quiero que comparta mejor mis momentos positivos, ¿no? y que eso nos quedó ya a través de mis canciones. Y porque además, cuando estoy triste o decaído, nunca hago una canción, nunca plasmo esa tristeza en una canción. Tengo que estar bien, sereno, bien, contento para escribir una canción. Y Manuela me ayuda a estabilizar ese ánimo. ¿no? ¿Tú crees que, que es un sentimiento más puro de amor que, que la amistad? Bueno, es que la amistad, eh, yo no he sido, como decíamos al principio, hombre de muchos amigos, desgraciadamente. Yo siempre he echado de menos ese amigo a quien confiar, eh, pues pues todo, incluso secretos más eh, importantes, más profundos que los que podrías compartir con tus propios padres o tus propios hermanos. Nunca encontré ese amigo. Hay una canción eh, mía eh, infantil. Se una canción para un pequeño viajero de hace 4 o cinco años, en la que cuando iban a hacer Pablo, no, hace siete años, cuando iba a hacer mi primer hijo, yo le decía que le iba a buscar un amigo fiel con quien jugar. En el fondo es porque yo lo quería para él, lo que no tuve para mí. Pero creo que, y que lo, lo que más conozco es, y lo que más he sentido es el amor, así que creo más en el amor, pero por más conocimiento, no porque sea mm, la amistad menor. Creo que las dos cosas son hermosas. ¿Y cuándo empezaste tú a, a dedicarte profesionalmente a, a la canción, a componer y.? Bueno, yo vine, a ver podías vivir ahí. Sí, yo vine a Madrid en el año 64 o 65, venía de Sevilla, y yo traía un bagaje de canciones, traía como 40 o 50 canciones escritas de la Universidad Laboral de, de Sevilla. Y llegué aquí, y en uno de esos guatecas de los que hablabas antes, surgió una guitarra, imitaron una guateca, recuerdo, en Madrid. Y surgió una, una guitarra y me hicieron cantar. Entonces yo canté esas canciones que no conocía a nadie, y todo el mundo se quedó muy asombrado porque no las conocía, entonces dije que eran, que eran mías. Y entonces en aquella, en aquella fiesta había un chico, Juan Carlos, Madrid, lo recuerdo, Víctor, que me llevó a la fiesta, y Fito, que era otro personaje de la música, eran un poco socios del hijo de Fernando, Fernán Gómez de Fernando, ¿no? y tenían un estudio de grabación en Madrid, y me dijeron, pásate mañana y te vamos a grabar una, eh, estas canciones, ocho o diez canciones para presentarlas a una compañía de discos. Entonces yo lo primero que les pregunté es cuánto me iban a cobrar, porque yo no tenía dinero. Me dijeron que, bueno, que cobraban dos mil pesetas la hora de grabación, y yo no quise eh, decirles que no. Porque ellos me dijeron, no te vamos a cobrar nada. Pero me daba vergüenza, me daba miedo eh, empezar en esa historia. Tenía mucha timidez en lo de la música. Y bueno, pues grabamos unas canciones y recuerdo el primer contacto con una compañía de discos. Y recuerdo que me dijo el director artístico, la verdad es que para cantar mmm, no vales. Sinceramente no vales. Ahora como autor sí nos gustas. Y esto fue pues como, como en el 60 y tantos. No Pasé unos bien. cuantos años escribiendo para los demás hasta que ya por fin empezaste a cantar. Tu Tú has compuesto canciones para un casi todas las, las estrellas de, de la canción en, en España que ¿no? todos tienen algún éxito tuyo tú recordabas antes al principio de la entrevista que ese es el, el lado tuyo de el profesional tuyo, donde se requiere más oficio el, el escribir para otros sí. para otros pero son canciones de, de encargo tú esas canciones las haces a la medida de, del cantante Son a la, la medida la, del la cantante cantar. pero no de encargo. O sea, nunca he permitido que nadie me encargue una canción con determinadas características o contando tal historia. No, yo creo que eso tiene que ser espontáneo y de alguna manera el autor tiene que estar, eh, eh, a la hora de escribir una canción, yo creo que tiene que conocer al cantante que lo va a cantar o al menos tiene que tener una imagen, si no en profundidad, sí, una imagen un poco por encima de cómo es, qué tipo de público tiene, qué tipo de temática le bien. Y a la medida de esas, eh, de esas condiciones es. Cómo se escribe una canción. A veces te cuesta desdoblarte en un personaje como Rocío Jurado, o como Rafael, o como Miguel Bosé, que no tiene nada que ver conmigo, o como Janet, con aquel que tiene cuervos. Te cuesta a veces, pero es divertido. Y, hay, y ahí está el oficio. ¿Y son los que más te ha costado ponerte en, en su lugar? Los no. son más ajenos a ti? No, no, no. Eh, yo creo que el cantante que más me ha costado meterme en su lugar ha sido Paloma, Paloma San Basilio. Paloma San Basilio creo que ha sido la voz para mí más difícil. sobre todo por las temáticas, porque ya era muy inconformista con lo que con las letras. Siempre quería cambiar algo y yo no quiero que le cambien nada a mis canciones. Quizás ha sido la más difícil hasta ahora. Como contabas antes, a pesar de los negros presagios que, que tenías para dedicarte a la canción, tú en 1973 empezaste a cantar tus propias composiciones. Sí. ¿Por qué fue por lo que hiciste entrar a cantar? Bueno, eh, entré a cantar... porque me iba muy bien como compositor. Me iba muy bien y ya no quería cantar. Me iba tan bien que ya podía vivir eh, económicamente de ser autor. Me pasaba por la sociedad de autores y era, y era maravilloso ir a cobrar tu sueldecito y vivir de tu sueldecito como autor. Y entonces ya no, sentí la necesidad de, no sentía la necesidad ni quería un poco ya cantar. Pero fue, fue un hombre de la música que desde entonces fue mi productor hasta ahora, que fue Rafael Trabuquelli. Él me dijo, tú tienes que cantar. Bueno, antes me habían querido cambiar la imagen, me habían, querido poner unas, eh, me habían querido arreglar mis narices, que son grandes, me habían querido poner eh, una cara más atrayente, barba o algo, porque en televisión dice que era una cara muy vulgar. Cuando llegué a este hombre, a Tabukeli, todo eso le pareció totalmente absurdo, y creyó en mi música. Si bien es cierto que cuando ya creyó en mí como cantante, es que ya tenía mi cierto es el prestigio que la nariz, como que autor. Es ¿no? tuya, que él salvó <laughs> tu mi nariz. ¿no? ¿Y tú te acuerdas de, de Consuelo, la tabaquera? Sí, me acuerdo mucho de Consuelo. Mm, fue una vez en Barcelona, en la plaza de Calvo Sotelo, en una cafetería eh, que se llamaba Sándor. Yo entré un día con un ejecutivo de la compañía de discos y vi a aquella mujer, gordita, eh, agradable, con una sonrisa tremenda, vendía fichas para el teléfono y tabaco. Y me contaron un poco eh, su historia. Porque yo me quedé, no sé de estas cosas que ves a, a esa persona y se, y se te queda muy grabada su cara. Eh, no puedes apartar la mirada, te, te atrae de alguna manera. Y es lo que me pasó con Consuelo. Era una mujer de unos sesenta y tantos años. Y entonces recuerdo que el hombre que venía conmigo de la compañía me dijo ese eh, posiblemente sea el próximo tema tuyo, ¿no? Y efectivamente se convirtió en un tema de una canción. Tabaquera. Tú dónde realmente has pegado ha sido en, en América Latina, ¿no? Allí tus discos se venden por millones y siempre ha habido un flechazo con, con aquel público. Tú cómo te lo explicas, ese éxito tan tremendo que. Pues que yo, no, yo no, no lo sé. Yo creo que la gente es muy, eh, no sé, siente una necesidad, siente necesidad de canciones eh, tiernas. Creo que la gente necesita de sentimientos. En América la gente es muy muy abierta a la gente que llega de fuera, a los cantantes. Es muy agradecida cuando vas a cantarles a tal país o a tal otro. No te exigen el triple salto mortal cada día. Te exigen simplemente que les hayas ofrecido algo que les haya dado en al menos tres minutos de su vida con una canción. Y siempre te respetan. Y puedes volver dentro de veinte años y seguirán recordando. Y como ese, los celos de mi guitarra, y te lo agradecerán tremendamente otra vez. Es una gente muy sensible para, para la música. Yo creo que por eso... ¿Y tú te identificas con tus propias canciones? quiere decir que eh, los sentimientos que, que narras son sentimientos afines a ti? Eh, bueno, habría que distinguir cuando las canciones son escritas para mí o cuando son escritas para, para otros eh, cantantes. O si son autobiográficas o no. Cuando son autobiográficas y si las voy a cantar yo, entonces estoy yo en, en cada canción y la siento yo porque la comunico yo y estoy yo dentro de esa, de esa canción. Cuando canto, pues vivencias quizá de, de un entorno, cuando trato de retratar eh, algún personaje en mis canciones, o sentimientos quizá de los demás, pues los tengo que hacer míos por el tiempo que, que dura hacer esa, esa canción. Y me los tengo que creer. Y de hecho me pongo en situación y me puedo sentir el marido engañado, aunque no lo sea. Y tengo que responder, como por ejemplo, ni cómo es él. Es una canción que no es en absoluto autobiográfica, gracias a Dios. <laughs> y, y que sin embargo tuve que hacer de marido engañado en esa canción, para escribir una letra. Y tuve que responder... Eh, Lo que, yo, lo que yo sentiría ante una situación así. Y entonces en ese momento me lo creo. Es lo que es eh, durante muy pocos minutos. Pero en tus canciones, que, que son sobre todo con, eh, canciones de amor, eh, casi nunca se refleja esa vida feliz que dices tú que tienes en tu vida amorosa. Que ahí siempre son amores frustrados y amores infelices. Es que, jolín, y... estamos eh, rodeados de revistas del corazón y de separaciones todos los días de infidelidades todos los días como algo cotidiano y todo ese mundo exterior, puesto que soy observador, como te decía antes, de todo ese entorno, eh, es lo que me hace eh, chocar un poco en ese, en ese tema y además, desgraciadamente, con mucha frecuencia, ¿no? porque lo he tocado quizá demasiadas veces, pero es que me sigue impresionando todavía y me sigue entristeciendo y creo que sigue siendo un tema, solo que lo trato de, de endulzar un poco porque realmente el tema es, es dramático el tema de la infidelidad o de la separación o de la ruptura familiar, no sé, ese tipo de cosas me afectan mucho quizá porque por ese contraste entre la unidad de la mía y lo que se rompe fuera, ¿no? Es por eso quizá. Y tú de qué pequeñas cosas tienes el bolsillo lleno? Hoy tengo los bolsillos llenos de recuerdos, de miradas de niños, de perfumes de árboles del paraíso de mi tierra, eh de vivencias de mi gente, de paisajes, de pequeñas eh bueno, Pequeños enamoramientos, eh, casi adolescentes o adolescentes. Eh, tengo los bolsillos llenos de esa regañina, quizá, de mi padre o de mi madre, cosas que me hicieron mucho bien. Eh, tengo muchos, eh, muchas cosas pequeñas e importantes ah. para mí. ¿Crees que bolsillos. el amor es un paraguas para dos? Sí, bueno, es un símbolo. Por lo menos así lo entiende la gente. Porque cuando hay dos enamorados, casi siempre en la lluvia van los dos juntos en el paraguas. Y además es muy romántico como, como idea gráfica, ¿no? Sí, pienso que sí. ¿Qué se puede comprar con una sonrisa? Hoy yo creo que con unas sonrisas pueden comprar eh, muchísimas cosas más que, con, más que con dinero. Creo que a veces la gente agradece, yo creo que casi siempre y en estos tiempos yo creo que más la gente agradece mucho eh, esa sonrisa fresca o, o ese ánimo, esa palmada en la espalda, para decir así adelante que tampoco es para tanto, ¿no? Yo creo que se pueden comprar muchísimas cosas anímicamente. Bueno, ¿Y quién recordará una canción de ti? Ay, pues no sé. Yo creo que habrá alguien que tú es que, este que, el mundo la... que recreas es un poquito cursi o no. Yo creo que no, yo no soy nada cursi, no. No, lo que pasa es que a veces parece que hablar del amor y hablar de estas cosas parece que es una cursilería, pues no lo es, porque los grandes poetas y los grandes escritores, sus grandes temas fueron eh, casi siempre temas eh, de amor y los grandes cantantes del mundo siempre cantaron canciones de amor y no fueron cursis. No, yo me opongo totalmente a esa opinión de de algunas de, que pueda de, que soy cursi. de cantar, hacer canción protesta o de contenido social. Si yo la he hecho, lo que pasa es que ni se llamaba protesta, yo no la llamaba protesta, sí la llamo social, y mis long plays están llenos de esas eh, canciones, pero al principio te decía que las compañías de discos, y de eso sí creo que sí tienen un poco la culpa. Eh, lanzan al mercado un tipo de música que sí, que forma parte de tu trayectoria, pero que quizá no sea la más interesante, pero sí es la más fácil de vender. Entonces, de toda la obra tuya en la que hay, digamos, en mi obra hay muchas canciones sociales, hay, hay el problema de, de la inmigración del campo a la ciudad, eh, está la injusticia del amo y el mozo, que cantada con una voz desgarrada habría resultado protesta y habría podido ser el abanderado que no quise ser. por esas canciones, tampoco quise rasrame las vestiduras por decirlo, pero sí sí que protesté en una época, pero de una forma dulce, y quizá por eso no se me entendió eh, como cantante protesta. Pero no, algo es eso que, sí. que el artista debe estar por encima de, de las ideologías y de las clases sociales. Sí. ¿sí? tú siempre te has desmarcado bastante del, cuando se te ha pedido que te definieras políticamente o que contaras cuáles eran tus afinidades. Claro, es que eh, a la hora de hablar de políticos, la verdad es que yo analizo fríamente todas las tendencias políticas, por menos las opciones que en este momento tenemos en, en España, Y yo entiendo que hay que hay cosas buenas en todos los en todos los eh, en todos los partidos en todas las tendencias políticas. Entonces eh, tengo un poco de, de de cada una. A mí lo que me encantaría es que se hiciera ese gobierno maravilloso en el que todos eh, estuvieran involucrados. Que no fuera un gobierno mayoritario, sino que todos colaboraran a que, a que el país funcionara bien. Porque todos, creo, de todas las tendencias políticas, pueden aportar eh, ideas. Y de hecho, tienen ideas positivas. Todos. Es, una, una y es de... por eso por lo que nunca me incliné. Y no es una, y no es una postura política la mía, eh, mm. ni cómoda. Realmente lo siento así. Yo no puedo descartar a la derecha ni a la izquierda porque tengo un poco de, de, de todos. ¿no? Y me molesta a veces cuando te pones la corbata y, la, y el traje y piensan que eres un facha y cosas de esas. No, a mí eso me molesta que lo piensen. No, no puedo vulgarizarlo tanto, pero lo que decías antes parecía más bien una idea de marketing, de quedar bien con todo el mundo. ¿O tú realmente desprecias el mundo de la política? No, yo no desprecio nada. Yo admiro las buenas cosas que puede aportar cada, cada político y desde luego rechazo las que no van con mi forma de pensar y de ser. Yo un poco que te los desprecios. periódicos. Sí. ¿Qué tipo de cosas te, te interesan, por ejemplo? Bueno, me Entonces, interesa te... todo, excepto los deportes, que nunca los leo. O sea, siempre trato de leer un poco todo lo que está pasando en el en el mundo y miro la página musical también eh porque siempre me interesa también, pero me interesa prácticamente todas las noticias. Eh lo que más eh, paso rápido es eh, quizá los toros y eh, y el y el deporte. ¿Cómo ves el mundo? Bueno, yo lo veo menos Como dramático, dramático de lo que la gente... ¿no? Es que si tuviéramos que pensar que el mundo es lo que nos dicen los periódicos, lo que pasa es que los periódicos, en cierto modo, tienen un cierto morbo eh, por poner las cosas más dramáticas. Yo creo que la gente madruga por conseguir una escena de sangre y yo creo que eh, el telediario se ha convertido en el caso, más o menos, ¿no? Creo que hay cosas maravillosas y noticias maravillosas y dulces y para que te acuestes cada noche con buen sabor. Pero parece que van buscando las malas. Yo pienso que es un cierto morbo periodístico que no comparto, ¿no? Porque hay muchas cosas buenas en el mundo eso no saben nunca. Esas alguna vez se les escapa al final cuando hay una mano bendita por ahí que dice vamos a poner algo a esta gente porque si no, pobrecitos, van a costar frustrados, ¿no? ¿Pero la felicidad bueno. es noticia? Desgraciadamente pienso que no y es una buena pregunta. Yo creo que no está de moda decir soy feliz, hace una cursilería, es lo que decías tú antes. ¿no? no, parece que no esté de moda. Está más de moda la infidelidad, está más de moda el desamor, está más de moda eh, todo, lo, todo lo negativo, las guerras, está todo eso más, más de moda que la paz, que el bienestar social, que el, que la amor. ¿Tú si eres feliz? Bueno, soy feliz en la medida que un ser humano puede ser feliz. Yo creo que feliz del todo nunca se puede ser. Yo nunca he sido feliz absolutamente feliz del todo. Si bien es cierto que como término medio, un poco por lo que descubro en los demás, pienso que soy un ser ciertamente privilegiado. ¿Pero ¿Qué es eso campo. de la felicidad? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de de felicidad? Bueno, yo cuando hablo de felicidad es que me siento bien. Me siento bien moralmente, me siento bien psíquicamente, me siento equilibrado, me siento agradecido, me siento. Me siento, eh, ¿cómo te diría? Me acuesto y duermo feliz, no tengo grandes pesadillas, eh, tengo alicientes eh, para el futuro, tengo una compensación por mi trabajo presente y todo eso eh, creo que me hace bastante feliz. Tus canciones casi siempre eh, hablan de sentimientos o de emociones. ¿Cuáles son las emociones que a ti te gusta más vivir? Pues bueno, hay emociones eh, familiares que me, que me encanta vivir, como el descubrir una palabreja nueva en mis hijos o un dibujo maravilloso que me regalan el día del padre y me despierta una emoción tremenda y paternalista. Y luego hay una emoción, eh, digamos, eh, profesional que me la produce eh, el escenario, el silencio, más que el más que el aplauso casi. ¿no? ¿Tú te reconoces y muchas cosas como más como me hacen como sentirme. una persona tímida. Sí. ¿Tú sufres en un escenario? Sí sufro, sufro mucho sobre todo al principio, pero cuando ha pasado el principio cuando se ha roto el hielo, un poco igual que cuando empezamos la entrevista está un poco tenso y, y cuando se ha partido ya ese hielo y, y se ha traspasado la barrera del público y ves que están eh, sonriendo si quieres que en ese momento sonrían, o están tristes si en ese momento buscas esa seriedad o esa tristeza en ese momento cuando conectas con la gente te sientes tremendamente feliz y eres desconfío desgraciadamente creo que sí y digo desgraciadamente porque... A veces eh, a lo largo de una vida eh, un poco fuera de la vida cotidiana de la gente, como es la vida del artista, encuentras eh, mucha gente, eso es cierto, que te engañan a veces, no, a veces eh, te hacen castillos maravillosos, luego se queda todo en nada. Y eso a una persona sensible le puede derrumbar mucho. A mí me ha pasado alguna vez, y, y eso me ha hecho un poco desconfiado, pero quiero pensar que todavía hay gente, y de hecho hay gente en la que todavía confío. ¿no? Y entre la inteligencia, la voluntad y la memoria, ¿con qué facultad te quedas? Creo que con la voluntad. ¿Y entre la voluntad y la bondad? Me quedo con la bondad. ¿Tú qué, qué tipo de, de aficiones tienes? ¿Qué haces tú en un día normal tuyo? Eh... ¿Qué cosas son las que te gusta hacer? Bueno, la verdad es que me encanta la naturaleza, soy un ecologista tremendo. Eh, cuando tengo esos ratos libres en los que no me apetece agarrar la guitarra porque estoy cansado de tantos días estar dentro del estudio con mi música, me escapo al campo y mi afición eh, tremenda es el, el ser jardín. Eh en outra época foi a cerámica e e aí pasaba horas eh bueno, tanto era así que me olvidaba de que tenía que hacer una canción y y me dedicaba a a terminar esas esculturas, a cosa que estaba haciendo. Y bueno, tengo Tengo bastantes hobbies, no pero en realidad no practico demasiados. Me encanta. Bueno, el otro día, por ejemplo, me fui con los críos al, al campo. Hay unas colecciones de setas maravillosas que, que, que salen ahora en primavera. Me encanta la ecología, sobre todo. Tú ¿no? tienes, efectivamente, dos hijos, Pablo y María, los que, para los que has compuesto algunas canciones. ¿Tú qué pretendes de ellos? Pretendo ¿Qué que sea, de ellos? Yo, yo lo que quisiera de ellos es que fueran mm, honestos, que fueran limpios en su forma de ser, que fueran ingenuos, a pesar de que puede ser peligroso. Eh, y que sean personas positivas que sean válidos para la sociedad eh, no sé es, es quizá lo que más me preocupa en este momento ese, ese futuro de ellos que trataré de darle como mi máxima herencia ¿no? más que dinero es lo que más me preocupa mi propio futuro sí. cómo lo ves mi propio futuro en este momento bueno lo veo lo veo bien aunque me preocupa menos eh, si me preocupa mi futuro es más eh, por estar presenciando el futuro de mis hijos no por mi futuro en sí porque mi futuro entiendo que soy bastante conformista no me traumatiza el subir o bajar en mi popularidad el quedarme un día olvidado es algo que lo voy asimilando poco a poco no no me preocupa excesivamente pues muchas gracias José Luis Perales por haber venido al programa te dejo con el cuestionario muy personal gracias a ti papá Luis Perales, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Eh, las campañas contra el hambre, por ejemplo. ¿Y la que más deplora? La marginación. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Todas las cosas que se hacen por amor. De no haber sido usted el cantante José Luis Perales, ¿qué cantante hubiese querido ser? Chasan Nabur. ¿Cuál es su sueño favorito? No sueño mucho. ¿Y pesadillas sin usted? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Bueno, la peor de mis pesadillas es la que sueño todos los días, que es que me caigo a un pozo tremendamente negro y profundo. Debe ser un recuerdo infantil. Elija tres cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Bueno, si es desierta me llevaría un árbol, me llevaría eh, una guitarra y por supuesto una mujer. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? La falsedad y la envidia. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Eh, yo creo que con alguno de los personajes de mis canciones, con algún mendigo, como Adrián, por ejemplo. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Vivir y ser libre. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Yo me volvería a reencarnar en José Luis Perales para corregir muchísimos defectos y muchos eh, errores que he cometido. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Sí, creo que fue el nacimiento de mi primer hijo, Pablo. ¿Y el más amargo? Está por llegar. Francamente, ¿usted daría su vida por algo? ¿Por algo no? ¿Por alguien sí? ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Trato de ser un ser humano. O fue un ser humano, quizá. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo el ridículo en un escenario? Díganos cuándo. Sí. Eh, hice el ridículo espantoso. Aunque la gente no lo percibió, yo me sentí totalmente ridículo en el primer escenario donde me puse un smoking y una pajarita y me sentí tan mal que yo nunca más lo usé ni la pajarita tampoco. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? La gracia. No tengo ninguna gracia. José Luis Perales, ¿usted cómo se las arregla para huir de la quema? Bueno, cuando estoy de buen humor la afronto y cuando estoy muy cansado descuelgo el teléfono. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Sí, deseo un mundo absolutamente en paz para todos.